Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a hacer desodorantes caseros. Sí señor, desodorantes que vamos a meter en estos cacharritos. Van a ser nuestros desodorantes que vamos a usar nosotros. En vez de comprarlos, pues lo vamos a hacer casero. Y a ver qué tal nos sale. He visto unas recetas por ahí y voy a ver qué tal se da. Entonces, la receta es muy facilita, ¿vale? Solo lleva harina de maíz o maicena, bicarbonato, nuestro amigo el bicarbonato que vale para todo, aceite de coco y unas gotitas de aceite de árbol de té y de nuestro olor favorito, ¿vale? Entonces, se necesita como un cuarto de taza o 60 mililitros, cuarto de taza, sí, o 60 mililitros, que está en este cacharrito que lo voy a echar directamente, que son un cuarto de taza de harina de maíz y un cuarto de taza de bicarbonato, por lo cual vamos a ir empezando a echarlo. ¿Vale? Y ahora maíz. Vale. Diréis que por qué. Ay, que no se me cree. ¿Por qué estos ingredientes? Vale. Pues la maicena o la harina de maíz es porque combate la humedad, evidentemente, al ser una harina. Combate la humedad y el mal olor. El bicarbonato, pues actúa por sí solo ya como desodorante y elimina las toxinas que hay presentes en nuestro cuerpo. ¿Lo estoy leyendo? Sí, lo estoy leyendo. Para que nos vamos a engañar. Aceite de coco, 7 cucharaditas de aceite de coco. Lo suyo sería que estuviera, o sea, lo suyo es que esté así, no que esté líquido, sino tirando a tiesito. Y en vez de con esta, que no voy a poder meterla, porque al estar tiesito, voy a usar esta. Y en vez de 7, pues voy a usar menos, ya os lo digo. Porque luego esto nos va a tocar manubriarlo así. Serían 7 pequeñas, pues no sé, unas 3 y media grandes. ¿Y el aceite de coco por qué? Porque, claro, tiene propiedades antibacterianas, contribuye a eliminar el mal olor e hidrata nuestra piel. ¿Que lo suyo hubiese sido que hubiese estado algo más líquido? También. ¿Que no lo está? Pues también. ¿Para qué os voy a engañar? No lo está. Pero lo suyo hubiese sido que hubiese estado más liquidito. Vamos a Voy a meterlo en el microondas porque está muy, muy, muy. Bueno, no, en el microondas no, lo voy a meter aquí en el rallador. Lo voy a dejar un ratito a que se licúe un poco. No, el rallador está frío. Voy a meter esto en el microondas. Los trozos gordos sobre todo. Porque yo pensaba que estaría un poco más deshecho, pero no, está hecho una piedra. Esta que parece una piedrita. Entonces, ahora vengo. 30 segundos al micro y vuelvo. Bueno, pues aquí estamos. Los 30 segundos al micro. Y la he dejado, mirar, de tenerlo en los dedos, inclusive, se ha derretido. Así que ahí, para adentro. Voy a coger una servilleta para limpiarme. Aunque la verdad es que me lo doy así y ya. Me limpio las manos de paso. Ah, que bien huele. Y lo movemos. No os importe que se quede así licuoso, ¿vale? Porque, a ver, lo que sí que hay que quitar los grumitos. Porque sabéis que cuando os diré si me sale el nombre. El aceite de coco se enfríe, vuelve a quedar como una piedra. Entonces,
Ahora, le echamos el árbol de té. A mí el árbol de té no me gusta el olor ni para atrás, ni para adelante, ni para ninguna parte. Ya os lo he dicho en algún otro vídeo en lo que lo he usado. Pero bueno, es un excelente antiséptico y actúa sobre las bacterias de las axilas que causan el mal olor. Axilas o pies, que también valdría para los pies, ¿vale? Entonces, 10 gotas. Cuando quiera empezar a salir. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uy! Que al principio no sale, pero luego sale al brotar. Y vuestro aroma... ¡Oh, aroma! Vuestro olor favorito. A mí el frutos rojos, que me tiene loquita. Me encanta el olor a frutos rojos. Lo mismo. ¡Ay! 10 gotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el árbol de té huele muy fuerte. Así que todo el chorraco. Es que es verdad que huele muy fuerte. No me gusta. Y para que huela un poquito a esto, pues hay que darle un poco más. Así que para adelante. Vale. Podéis echarle el olor que queráis. A mí es que me encanta el olor a frutos rojos. Os podéis echar de menta, hierbabuena. Yo qué sé, de limón, de frambuesa, del que queráis, del que os guste, vainilla. A mí es que este es el que me gusta, así que es lo que hay. Vale, una vez que esté así ya todo mezclado, lo vamos a echar en nuestros cacharritos. Evidentemente quitando la tapa esta para no liar la parda. Ahí, quítate, leche. Vale, a ver, he comprado dos porque no sabía muy bien cuáles, pero empezamos con el grande. Si con el grande tengo suficiente, pues con el grande tengo suficiente. Y si me sobra, pues para el pequeño. Creo que va a sobrar. Ahí. Pues ahí está el grande. Vale. Y así quedaría el grande. Esto se tapa. Lo metemos en la nevera. Y una vez que solidifique, pues ya se puede usar. Y lo que queda, pues lo echamos en el otro. Y uno para mí y el otro, pues para el que quiera de casa. Y si no, pues los dos para mí. Que tampoco pasa nada. Ya lo digo. Porque luego no sé por qué en mi casa son muy escépticos con todo lo que hago. O sea, ¿sabéis eso de que dicen que te quieren todos los de fuera pero no los de tu casa? Pues a mí me pasa lo mismo. ¿Me queréis más todos vosotros que los de mi casa? Pues bueno, pues ya tenemos nuestros botecitos de antidesodorante. Ay, qué mal me están sentando las navidades, chavales. Aquí ya tenemos nuestros botecitos de desodorante casero. Hay que esperar a que solidifique. Metemos en la nevera o con la fresca que está cayendo. Dejamos toda la noche en la terraza. Y esto mañana, mármol puro. Ya os lo digo. Pues nada, mañana cuando ya esté durito, pues os enseño cómo queda. Besitos, hasta mañana. Bueno, pues al día siguiente ya tenemos solidificado nuestros desodorantes. Este lo he intentado abrir, no sé qué le ha pasado. Da vueltas, como veis, da vueltas. Pero debe ser que se ha quedado como pegado y no me sale. Tengo que volver a derretirlo y volver a hacerlo. O sea, volver a echarlo. Pero en este sí que sale, funciona perfectamente. Sube, baja. Y lo podemos usar como nuestro desodorante habitual, ¿vale? Tiene un poquito de olor a árbol de té, pero la esencia de frutos rojos lo lleva. Lo he usado ya esta mañana. La verdad es que deja una sensación muy buena. Al tener el aceite de coco, veis, se esparce bien. Queda una poquita de rugosidad de lo que es el bicarbonato, pero el olor es bueno
y te deja la axila bastante con buena sensación de que por lo menos pero ya se me sale el nombre. Para lo que tiene que ser es, o sea, no te sale olor y es bastante bueno, a mí me gusta. Por lo cual le doy un 10 y lo voy a seguir usando. O sea, ya, yo ya no vuelvo a comprar un desodorante en mi vida. Este es el que voy a usar siempre. Eso sí, cambiándole el olor de la esencia, pero bueno, cada vez iré probando uno. Pero bueno, os lo he dicho, amigos, espero que os guste el vídeo, darle like, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito.